con ustedes, George Harris. Buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias por venir, qué chévere. Qué emoción. Bueno, la gente que vino esta noche no se esperaban que hoy estábamos cumpliendo 10 años de aniversario. Gracias por venir hoy, qué especiales. No se esperaban esto porque nosotros no lo anunciamos con mucho tiempo, sino que siempre ponemos un anuncio los miércoles que cuáles son nuestros invitados especiales. Y entonces, claro, ustedes me imagino que están sentados aquí, ustedes vinieron de por allá, donde sea que ustedes son millonarios y han llegado aquí a Miami en sus aviones privados. Entonces ustedes han llegado aquí y han dicho, ah, coño, el tipo está cumpliendo 10 años aquí, ¿cómo es la vaina? ¿Qué nos van a dar? ¿Una botella de ron? ¿Cómo es la cosa? ¿Cuáles son los obsequios? Esto es una boda, ¿qué es lo que hay? ¿Hay garotas? No, hay unos globos, fíjense ustedes qué bonito, que nos han traído unos globos, unas sorpresas, hay un grupo de música que viene después del show. Y por supuesto, yo tengo que empezar hablando de estos 10 años que han sido. Yo empecé con la familia de Flamingo, que estos son dos locales para la gente que nunca haya venido acá. ¿Quiénes están antes de arrancar? Si me puedes iluminar un poquito el público para verlo, porque yo no veo nada. Ajá. Muchachos, cuando yo arranqué al lado, en la sala justo del lado, se llama Flamingo, la sala al lado, para todas las personas, que por eso fue que pregunté de dónde venía, porque hay mucha gente que dirá, yo no sé de qué me está hablando él, que es eso de una sala al lado, justo en la pared, ahí esa pared, al lado hay otra sala donde nosotros arrancamos. Cuando yo empecé aquí en Miami, empecé en un teatro que se llama Catarsis, que queda en la calle 8, en el Teatro Trail. Ahí que empecé y estuve 3 años. Después de esos 3 años, los antiguos dueños de ese lugar de al lado, unas personas que eran como los promotores, me trajeron aquí y yo estaba muy cagado, muy asustado. Pues yo venía a una sala de 90 personas que, bueno, una cosa como controlada. O sea, cuando tú tienes una sala de 90 personas, que es una cosa, un cuadradito pequeño, si falta gente, no se ve mucho. Si tú pones unas cajas y unas cosas, se ve como acomodadito. Si tú, si una persona, por ejemplo, viene con una pareja, tú le dices a la muchacha, pon la cartera al lado para que se vea como un bulto. Como que una persona se fue para el baño y ya viene. ¿Sabes? O sea, yo empecé en esta ciudad, y esto es la verdad verdadera, yo empecé en esta ciudad con 9 personas en el escenario. O sea, yo estaba y había 9 personas, yo siempre lo cuento, yo le decía a la gente que por favor se agarraran las manos. En las primeras funciones que hacía, la gente te decía, bueno, esto qué brujería, esto es Obatalá, ¿qué coño pasa? Y yo, no, agárrense las manos para hacer una cadena de oración, para que venga el público. Sí funcionó, muchachos, repitan las cadenas de oración. Sí funcionó. Nosotros empezamos en ese teatro y luego nos mudamos a Flamingo. Flamingo era un lugar de 450 personas, coño. Era una cosa enorme para mí, era una cosa enorme. Y nos mudamos con mucha angustia, con mucho miedo. ¿Será? Pues sí, porque además estos dos salones donde estamos en este momento, esto antiguamente era un hotel en la ciudad de Brickell, que era una parte de Miami no muy visitada, como una muy céntrica, pero entonces era este el único hotel de los años 60 y 70 de la ciudad de Brickell. Entonces habían unas casitas, un pequeño edificio de otro lado, muy poca construcción, nada que ver con lo que hay ahorita aquí en esta ciudad, en este lugar de la ciudad. Y como era un hotel, creo que era el Sheraton o algo así, estas eran las salas banquetes donde se presentaban los cantantes de la época. Entonces venía Frank Sinatra, Nat King Cole se presentó acá. Están los recortes de periódico donde ellos hacían su show en el banquete del hotel. O sea, nosotros tenemos buenos fantasmas aquí, hay buenos fantasmas. No como nosotros, que te sale la sayona, la llorona aparece en la carretera. Nuestros fantasmas, porque siempre son marginales, coño la madre. Que si te va a aparecer negro primero, que ahí viene el coco. ¿Qué coño coco, chico? Si aquí te sale un fantasma, Frank Sinatra, mira tú qué finura. Más bien, qué pena con ese señor fantasma. Que el tipo te salga cantando en una esquina, New York. O sea, otro peo. Nosotros no, nuestros fantasmas son más de una mujer que mató a sus dos hijos, sale llorando en la noche. Coño, qué desgracia. Entonces, aquí esta sala estaba encerrada, estuvieron cerradas
por 20 años estuvieron cerradas porque este hotel luego se hizo condominio, entonces estas salas estuvieron cerradas por mucho tiempo y luego las restauraron y las abrieron y entonces yo arranqué allí, que fue la primera sala que abrieron en Flamingo, y empezamos todos los jueves a hacer show. Y bueno, por supuesto, al principio era como que, coño, rezando, ojalá venga la gente, Dios mío, por favor, o sea, no que venga la gente, porque qué pena con esa gente, porque claro, cuando tú sabes que cuando tú vas a un show y viene poca gente, la gente se ve mucho entre ellos mismos y no se ríen, se quedan como, sí, qué pena, no vino gente. Y la gente no se ríe porque le da vergüenza, aunque tengan ganas de risa, se quedan como, no sé, pobrecito, él lo intenta, pero coño, es duro. Y claro, bajo la premisa de que la ciudad de Miami, cuando yo llegué hace 13 años, la ciudad de Miami siempre te decían que la ciudad era muy dura, que era muy árida, que aquí la gente no se presentaba, que aquí la gente, coño, no venía, porque era muy difícil el llenar un show en Miami, porque aquí es por gente, por comunidad. Es decir, que los cubanos metían a sus cubanos. ¿Cuántos cubanos hay esta noche acá? Niño, vaya, desde que empecé a hacer el perrito cubano. Vaya, es una comunidad que vaya, que llueve, llueve, llueve. Les gusta el brete, les gusta el brete. Gracias por venir, muchachos. Qué chévere. Pero cuando yo llegué, los cubanos me decían, olvídate de que tú vas a hacer un show aquí todos los jueves. Olvídate de eso. Estás comiendo mierda por tu cuenta, ¿no, señor? Aquí nadie es un show. Pero tú, ¿de dónde eres, niño? ¿Qué ideas tienes tú aberrantes en la cabeza? Y yo les decía, no, es que yo hago un show en Caracas todos los lunes. Eso es allá. Que la gente está en otra cosa. Vayan, están empingados, están en otra cosa. Aquí no. Aquí todo el mundo está trabajando. Olvídate de un jueves viniendo nadie para acá a comer mienta contigo. Olvídate de eso. Eso no va a pasar aquí. Tienes que, vaya, busca trabajo serio. Ponte a hacer algo de verdad. Olvídate de estar hablando mierda. Olvídate. Y yo decía, coño de la madre, ¿será que me regreso? Coño de la madre. Entonces, claro, con la premisa de que aquí es duro, yo me acuerdo, los venezolanos que venían aquí a hacer show, coño, le costaba. Además es que, acuérdense, cuando hace 13 años, que es hace nada, hace 2 días y medio atrás, pues entonces lo que teníamos, cuando yo llegué aquí, lo que teníamos era el Twitter. Y yo me acuerdo que los venezolanos veníamos con un cuento en la cabeza de que todo el mundo nos seguía en Twitter. No, yo pongo un tweet. Nosotros sí somos mamahuevos, joder, con tu ropa. Yo pongo un tweet y la gente viene. ¿Qué tweet, un carajo, chico? Y una ciudad como esta, que es como que la gente, ¿dónde vives tú? En Pembroke Pines. Olvídate, te perdí. Tú tienes un primo en Pembroke Pines y lo ves 2 veces al año. Cuando haces el pavo y un cumpleaños, más nada. O sea, aquí la gente no se ve cuando tiene esa distancia. A la gente le da ladilla manejar, le da fastidio. Tú tienes un primo que vive en Weston, eso es otro país, para allá. ¿Sabes? La gente te lo dice, no, es que llegué a mi casa, vestíme para irme para allá, no, eso es muy lejos. Y no sé por qué somos así cuando nos mudamos para acá, que cuando estamos en nuestros países, tú puedes ser en la ciudad vecina, tú no tienes carro, tú llegas en Jeep a una fiesta que te invitaron y al día siguiente tenías que parar a las 5:45 para irte para el trabajo, pero tú a las 4:30 te estás yendo para tu casa, porque marico, mañana madrugo. Somos increíbles, pero llegamos a la comodidad porque a nosotros nos gusta es el peligro. A nosotros nos gusta es agarrar una carretera curvosa, llena de huecos, que haya una parte donde haya unos malandros que atracan. Más adelante hay unas vacas que se duermen en el medio. Sí, nosotros nos sentimos Mario Bros. Tenemos toda esa parte adentro, un Mario Bros. Dormido. Si hay trampas en la calle, quiero vivir la experiencia, la aventura. Pero cuando tienes una autopista que te comunica con 40 minutos con otro, ay, no hay hueco, hay luz, ay, no, me duermo. Porque claro, en nosotros, yo me acuerdo, en Venezuela uno salía y uno iba con el Cristo en la boca. Uno iba, no jodas, para no tratar de los ceros certificados, y metías tercera, y cuarta, y de repente frenaba segunda. Y uno no joda, y cuando se te acercaba una moto, ¿tú te acuerdas de esa emoción? Mira, yo te lo voy a hacer aquí, espérate. Yo me acuerdo en el Chevette, yo en la madre, vale, se ha sufrido tanto. Un Chevette blanco que tenía mi mamá.
que tenía a dos puertas y entonces el vidrio, en una época el vidrio bajaba hasta aquí porque se trancaba. Pero uno con su dignidad y con su radio a todo volumen, claro que sí. Porque no habrá aire acondicionado, pero buena música sí. ¿Qué pasa? Y yo me acuerdo que cuando uno iba a la autopista o ibas hacia una avenida principal y te agarraba un semáforo en rojo y se te paraba el motorizado. Ese motorizado de ¿cómo se llama? De tubo escape así sonoro. Pa, 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 pa. El que vibra. Tú sabes que yo además yo tengo una teoría muy, muy grande que debería, yo la quiero patentar. El tubo de escape, la vibración de la moto hace que tus todo lo que tiene que ver con tu parte reproductiva se crezca, se cunde, tus bolitas están activas, tum 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 tum, todo el día están en la moto, tum 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 tum. Ese señor preña así, pum 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 pum, preñar 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 preñar. Tienes el muñeco activo, qué, porque estás en una moto, tum 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 tum, golpe de testículo, tum 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 tum. Yo conozco gente tiene 5 años buscando un niño, no qué. María Patricia, bueno, hemos hecho 2 tratamientos, pero a mí, bueno, yo juego el tenis para no llorar. Y tú te quedas como un marico, pero yo conozco un carajo que es mensajero, que es el mensajero del papá de María Patricia. Ella debería hablar con ese muchacho, con el Richard, le llaman a él. Richard, te preña las escaleras del edificio, te preña. No necesitas que ponga un hotel, que música. No, que ponme Sade, me gusta Sade para hacer el amor. Y échame aceite de coco. No, mi amor, eso es con la ropa puesta. Eso es con la ropa puesta. Eso es un mandado. Eso es con una salsa interna. O sea, eso es lluvia. Tú ves esos fríos como... No te tienes ni que desnudar. Eso es como una tocadita y pum, te preñó y te dice gracias, hasta luego, buenas noches. Ya le dejé el recao. Ven a Saude Kia y sal manejando. Consigue tu mejor opción de compra o lease para tu vehículo sin lista de espera. Y por supuesto, visita nuestras sucursales de Miami y Homestead. Con más de 100,000 alumnos egresados y 25 años de trayectoria, nuestros amigos de Fearless te ofrecen obtener y manejar el inglés como un proyecto de vida. Porque esa gente bebe anís. Anís, que es una cosa que te parece que los vasos se dilatan mucho en la sangre. La moto, tu, 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 y la salsa, esas tres cosas, es una receta triunfadora. Tienes el muñeco, ¿qué? O sea, doy datos, muchachos. Tengo mis estudios, puedo demostrarlo a nivel científico. Yo, ustedes no me quieren creer, sigan en su Mercedes-Benz. Con esas bolas dormía. Claro, porque la gente... No, me compré un Mercedes. Las bolas así. ¿Dormida? La bola dice, marico, estoy aburrido. En cambio, cuando estás en la moto, tan, 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 está activo, estás que la sangre está aquí, estoy aquí. Entonces, muchachos, óiganme el dato, yo no sé. Pero tú estabas en tu carro chevete, con tu radio, tu vaina, y viendo tu semáforo rojo. Esperando que cambie, tienes 3 carros adelante, tienes ahí el semáforo, la avenida y tal, y cuando se paraba ese motorizado, y que ellos saben, además, que ellos saben que ellos son los que tienen el poder, porque tú estás cagado. Tú no tienes ni carro blindado, ni tienes ni una piedra para lanzarle, nada, no tienes nada. No tienes nada, lo que tienes es un alicate para poder subir el vidrio cuando se atasca. Esa es la única arma que tú tienes. Una alicate para poder subir el vidrio. O sea, tú, una pobreza. Y tú estás pegado a los santos, no jodas, con esa crucecita de palma doblada puesta ahí en tu chevete para la protección. Y claro, el motorizado ahí echando ese humero y ese tipo se para ahí como de medio lado con una pierna sosteniendo la moto y el tipo empieza como a mirarte de lado. Ellos saben que tú estás cagado para siempre, o sea, que tú no, o sea, que ellos tienen el control, o sea, tú te quedas como marico, se vivió lo que se tenía que vivir, yo hice lo que pude con las herramientas que tuve, viví una vida bonita, con mis cosas, con mis sombras, con mis luces.
Y el tipo no joda, que en un momento dado, yo no sé por qué, de repente se hacen como así. Y tú dices, y además se le nota una vaina que tú dices, o tiene un huevo elefante o dos granadas. Entonces tú no sabes qué va a pasar, si me van a echar una granada dentro del chevete. O sea, tú no sabes qué va a pasar. Pero tú estás rezando, marico, tú logras ver entre las nubes, allá en el espacio, porque tú ni lo ves, para no provocar violencia, no lo ves, no haces contacto, jamás. Tú estás viendo allá las nubes, que entre las nubes sale un rayo de sol, una abuela tuya. Ven, ven, acompáñame. Perdiste tu cuerpo ya, perdiste la batalla. Y uno, no, señor, yo no quiero irme, yo quiero seguir. Yo tengo muchas cosas que hacer. Marico, los motorizados en nuestros países eran un dolor de puta mente cabeza. Olvídate de eso, olvídate de eso. Esa gente, o sea, el control que tenían, una vaina loca bola. Una cosa, un avión, una vaina, tú no sabías qué te iban a hacer, te iban a coger, te iban a violar, te iban a vender unos platanitos, tú no sabías qué iban a hacer. Pero era la locura siempre. En nuestros países uno vive siempre al borde de la aventura. Siempre, siempre, siempre. O sea, tú no te acostumbras. Por eso es que aquí la gente se engorda y se aguabonea. Claro, aquí la gente, coño, más el trabajo, la casa, el trabajo. Nosotros allá siempre, o sea, de lunes a lunes siempre trae como una vaina que te pasó. ¿Qué te pasó? No. Ya va. Me bajé del autobús. ¿Y qué pasó? No. Casi se voltea. Y entonces, y después atracaron, pero ya yo me había ido. O sea, tú siempre ya con un cuento, de qué fue lo que pasó, de que se fue la luz en no sé dónde, que llega siempre. O sea, tú nunca llegas, ¿qué tal el trabajo? Todo bien. Y tu día, tranquilo. Ah, y tu vida, quisiera ya terminarla porque es una ladilla. Nunca. O sea, jamás. Tú nunca te aburres, nunca te aburres en esos países. No, aquí la gente, por eso es que los matrimonios, tú ves las películas, Hollywood siempre te lo dice. Cuando llega el señor a las 6 de la tarde, 7 de la noche, llega el señor a la casa, la mujer ya está cocinando, porque aquí la comida fuerte es la cena. Nosotros es el almuerzo, aquí es la cena, entonces aquí la gente se mete esa papa en la noche. Yo no sé cómo coño duermen, porque se comen una vaca entera. Entonces saca la tipa, está siempre sacando una vaina como del horno, monta la vaina, o si no la saca del microondas de una pizza que montó una verga. Entonces el tipo llega mamado y la tipa le pregunta siempre lo mismo, ¿qué tal tu día? Y el tipo le dice, what's all right? Y ya, no hay más nada. No es me asaltaron, casi me violan. ¿Cómo? Se me pichó un caucho, me fui de lado, me llevé una vieja paralítica, me la llevé para el coño. Nunca nada, nunca. O sea, siempre todo bien. Y cuando pasa algo, por eso es que Hollywood hace las películas, porque pasa un evento. Se enamoró en el metro, se enamoró. ¿Sabes la cantidad de amores que hay en nuestros países? Además son amores como todo fugaz, todo rápido, todo pasa, todo ocurre, porque nadie sabe cuánto tiempo va a durar en el plano. O sea, nadie sabe cuánto vamos a durar en esta tierra. Entonces toda la gente toma, marico, tengo que reproducirme, tengo que hacerlo rápido, tengo que ver cómo hago para resolver. Es otro ritmo totalmente. Los gringos es como más relajado. Por eso es que llega un momento que se engordan. Y nosotros latinos aquí también. Hay que cuidarse. Porque aquí, marico, como aquí no hay bullying para la gordura, entonces te abandona. Porque nadie te dice, mírame ese mondongo. ¿Cómo te ves el huevo? Nadie te dice eso. En Latinoamérica sí. En Latinoamérica te dicen, mira, este no se está viendo el huevo, no se lo está viendo. Coño, Raúl, ¿hace cuánto tú no te ves la punta del machete? En una reunión familiar delante de todo el mundo. Y la mujer, ni se lo veo yo. Eso es una reunión familiar tranquila mientras están montando un pasticho. Eso es una conversación. Coño, Raúl dice, marico, tengo que rebajar. Aquí tú te abandonas, compadre, y nadie te va a decir, coño, nadie. Te va, ¿qué pasó? ¿Qué? No, pero no, ¿qué pasó? No lo echen para la calle. No se ve el machete, ¿no? No te entiendo, es que no oigo. Ella tampoco oye, no soy yo solo. ¿Qué pasó? No, se lo estiró. Hoy yo me siento que estoy en el programa de Cristina Saralegui. En este momento vamos a pasar el micrófono para que ella opine de él. Y sale la gente en el micrófono. Él es un desgraciado. Y es un atrevido. Te respeto, ojalá lo deporten de aquí. Porque no lo soporto.
No entendí, no. De Pinal del Río. No creo. Niños de Pinal del Río, no interrumpen el show. Olvídate de eso. No, es que, no, de verdad. Aquí la gente se abandona y dice un carajo. Aquí la gente, aquí te ponen ser cómodo gordo. Te aplauden ser gordo. No se han dado cuenta. Tú vas a un mall y están los carritos para que alquiles, para que montes a la ballena. Y el vallenato vaya por su carrito. Y no dicen nada, la gente no. Porque te dicen, no, pobrecito. ¡Pobrecito! A subir escalonémonos. Un nodo. En Latinoamérica no andan con esa buena. Espero que no se pongan con esa estupidez. Tú, nosotros en el CCT buscando un carrito para. No hay carro para llevar al mercado, a ver, para llevar un gordo. Tú le llegas a decir a una gente del CCT de un molde allá. Y tú le dices, mire que el carrito para el señor gordo, muévalo. Dale vuelta tú. Y llévalo rodando a la plasta esa. Eso es así, muchachos, no me vengan con huevonada. Allá no se puede. Allá los gordos, si tú te abandonas, no sales de tu casa. No sales. No se dejan ver. Aquí sí. Y se ponen rosado. Se visten de rosado, porque además son atrevidos. Se visten de rosado. Bubalú de rosado. No vale, no. Si usted está. ¿Por qué? La gente me. Yo, Harry, porque siempre se viste de negro. ¿Por qué será? No porque soy peluquero. Porque sé que los peluqueros siempre se visten de negro. No porque soy peluquero. Es porque, coño, marico, el negro te ayuda, te colabora. No me vengo. Me salgo de blanco, marico, y bueno. No. O sea, uno se tiene que. O sea, ayúdate. Ayuda. No, tienes ese coñazo de kilo y te viste de rosado y que se te ve el ombligo, coño, no. Y van así y con una sonrisa. No, no. Porque aquí no hay bullying de eso, no hay bullying. Aquí la gente se calla la boca. Y es muy mal. El bullying ayuda mucho. Yo estoy en. A mí esa vaina de que no, que el bullying ayuda, te detiene. Detente, gordo, detente. Claro. Te ayuda, te frena. El bullying no es así. Aquí la gente, no, que no le digas eso porque se siente mal. No, que se sienta mal. Debe ser que el colesterol no le está haciendo daño. Ni los triglicéridos. Coño, no. O sea, la gente tiene que. Aquí tienen toda una vaina muy de no, es que no hagas tal vaina, porque entonces se va a hacer. No. No creo, no voy con esa tendencia, no me gusta. O sea, a mí me gusta la gente. Nuestros países son sinceros. Me acuerdo yo. Cuando yo todavía viajaba a Venezuela, cuando uno llega aquí, uno agarra kilo. No sé por qué. Pero uno agarra kilo. Tú aquí haces todas las técnicas. Fasting. En mi puta vida oí a nadie en Venezuela decir en los 80, estoy haciendo fasting. Nunca. O sea, te decían, vas a hacer un ayuno. ¿Para qué? ¿Qué quieres tú buscar en la vida? Buscar el perdón divino. Nadie tiene perdón para ti porque eres muy perra. Punto. Esa vaina de ayuno era para la gente que no, que va, se va para la India y verga. O sea, estaba como en otro peo que si ese seguidor le salvaba hacia ayuno. Pero eso de fasting, de no, ¿sabes que yo como 32.8, 35.4? O sea, empiezan a sacar tu número. Ahorita estoy en 16.40, 15.20. ¿Y tú cómo se despeja esa X? No sé cómo haces tú esos números. Ahorita estoy comiendo nada más. Me como una banana en la mañana, después paso 36.2. 15.20, una manzana, entonces luego un bistec, 30.50, 80.20, y terminó, o sea, he rebajado 2 kilos. Todo el mundo me pregunta, ¿de dónde son tus lentes? Y siempre les recomiendo los mejores, con más de 40 años de trayectoria en nuestro país, con Óptica Caroní, aquí en el sur de la Florida, con Helios Optical. Así que recuerda que no todas las ópticas son iguales, ven y verás. Nuestros amigos de Liberty Express ofrecen mover tu encomienda por más de 50 países alrededor del mundo. Tenemos marítimo y aéreo y hasta ofrecemos recoger tu encomienda en tu propio hogar. No, coño, la madre, chico. Es así. Aquí la gente hace de todo. Aquí yo nunca he oído tantas dietas como Estados Unidos. Estados Unidos es el país de la dieta. Y se vive de eso. La gente vive de eso. Vive de vender productos. Todo el mundo vende un producto, una pastilla. Díganme en TikTok.
ahora que han puesto la tienda TikTok, entonces todo el mundo vende, todo el día va una aspiradora y toda la gente aspirando, todo el puto día aspirando para decirte, cómprale mi carrito de TikTok, entonces aspirando, entonces, pastillas para que se te ponga el muñeco duro, entonces un tipo diciendo, yo tenía muñeco flaco, ahora lo tengo duro. Entonces, todo el día vendí las tipas con sostenes, con vaina, con productos para la casa, para no sé qué, cómprate las joyas. Todo el día vendí, o sea, y este país es la venta de productos para adelgazar. Es el gran negocio de la existencia. La gente lo que hace es se opera. Hay una operación ahorita nueva. Te opera, te quitas media lonja de estómago, como que si fueras ganado. Tú dices, doctor, me saca dos bistec. Me saca dos bistec. Y entonces te dejan el estómago pequeño y después que rebaja como en mediodía, ¡pum! Pero además rebaja no es que tú rebajas, que tú dices, coño, no, se quitó 7 kilos, se ve bien. No, rebaja como cuando tenías 13 años. Estás así como, ¿sabes? Como uno estaba, yo me acuerdo cuando yo tenía 13 años, era al tote, pero tenía la cara de bebé y era como largurucho así, como amarillo, como, ¿sabes? Como me decían, ¿y todo bien? Y yo, no, sí, o sea, estoy vivo. Lo estoy logrando. O sea, yo crecí mucho, me hice alto y entonces flaco. Era una flacura rara, una flacura de que así te quedas cuando te opera la barriga. Entonces, claro, después que te opera, vendes un shake y te dice, si usted no ha adelgazado, tómase esta merengada en la mañana. El coño de tu madre, chico, danos el teléfono de tu doctor y ya. Entonces, aquí vendes pastillas, todo el mundo toma pastillas para no sé qué, para el fat burn, para no sé qué vaina, pastillas para esto. Entonces, marico, terminas tomando un coñazo de pastillas y nunca rebajas y entonces una ansiedad que te come porque la ropa siempre te queda apretada. Este es el único país que las tallas son, o sea, aquí no llega hasta XL. O sea, en Latinoamérica después de XL es, mi amor, bolsa negra, cuello en B, dos huecos para la calle. Bolsa negra. ¿Qué más? Aquí te tenemos la 3XL. O sea, forro de lavadora. Y te dicen, me queda un poquito ajustadita por aquí. ¡Marico! Y aquí no hay problema de que subas de talla. En nuestros países tú le dices a alguien, subí de talla, y es un conflicto. ¿Cómo? Sale tu abuela, no joda que está muerta. ¿Cómo? ¿Tuviste de talla? ¡Qué pena! O sea, tú tienes que ver cómo coño mantienes tu talla. O sea, aquí no. Aquí la gente, no, subió de talla. No se preocupe, ya le busco la siguiente. Entonces te buscan, tenemos ya mi tienda de campaña, abrimos un hueco y te la ponemos encima. Tenemos con 2 cuartos, con 3 baños. ¿Cómo la quieres? Va a venir la representación del Realtor para vender la tienda de campaña, para que usted viva dentro de la tienda, le abrimos un hueco y usted salga para la calle de su tienda de campaña. Una vaina loca bola. Aquí el problema de la gordura es un tema. En los Estados Unidos es un tema. Eso no ocurre, por ejemplo, en Argentina. En Argentina la gente no, porque tienen una cosa con la flacura. Entonces la gente es flaca porque no come. Punto de inanición. O sea, ¿hace cuánto no come? Viste, yo me acuerdo del mundial. Me comí una lasaña y luego ya no comí. ¿Qué mes estamos ahora? No, yo no como de... Yo me acuerdo Messi, estábamos viendo Messi y luego ya no comí más. Me tomé 2 champañas y ahí brindé por última vez. Y desde entonces solo sol y agua a veces. Y ya me he perdido más o menos unos 35 kilos. Las mujeres allá están... Todo el mundo flaco. Uno va a Argentina y uno no... Yo no paso... Es como por Sara. Yo no paso por frente a Sara. Sara es un recordatorio de que no lo lograste. Sara, yo quiero que Sara se prenda en fuego. Deben tener 500 niños amarrados en Tailandia cosiendo. Y luego de eso, que es usted lo que... somos amigos. Yo no paso por la puerta de Sara, no paso. Yo, Sara, además los maniquí son flacos. Ya los maniquí están... Tú dices, ¿el maniquí ha comido hoy? No comió nunca. Solo bebe del agua y el sol. O sea, tú la metes en Zara. La ropa, primero la ropa es como maltrecha. O sea, yo no sé cómo coño tienes que tener cuerpo. Y luego todo queda, o sea, las tallas. Esta es la más grande. Tenemos 3XL. Y una vaina de bebé. Métetela por el culo, chico.
Tú no tienes una marca normal de toda la vida. Una marca, una cosa que te quede. Igual en Argentina. Yo no, en Argentina no paso por ninguna tienda. Nunca, nunca. Yo los argentinos, yo los veo disfrutando de su flacura. Dios los guarde. No hablan, solamente hablan y se autonalizan en su vaina. Su psiquiatra, yo creo que nosotros deberíamos ir para el psiquiatra para rebajar. Yo no sé por qué esa gente no come, yo no sé qué coño hacen, pero no son gordos, todo el mundo flaco y todo el mundo se viste de pinga y la vaina, todo el mundo, no. ¿Y qué talla usaba? ¿No viste? Yo recuerdo que a los 14 años usaba 22 de pantalón. Estoy ahora en 21. Me tomó una depresión como a los 33 años y después de la depresión me quité peso, ¿viste? Porque lloraba mucho, perdí líquido. Los argentinos son, yo a mí me encanta Argentina, pero Argentina son un país que muy querido, muy chévere y muy bonito, Buenos Aires, yo me encanta ir para allá. Yo sí como, yo allá como bastante, mientras yo los oigo a ellos auto, tú sabes, ellos se autoanalizan todo el tiempo hablando del psicólogo, es maravilloso. Me gusta mucho oír a las conversaciones ajenas en Argentina, me encanta. Las chicas contándose, no, viste, terminé con él, pero terminar con él fue terminar con vos y conmigo y con todo. Cerré la puerta de la vida. Quisiera que un día se apagara la luz y ya no ver más nada. Son intensos, intensos. O sea, en cambio en el Caribe, o sea, las mujeres deprimidas ponen Karol G, se pelean, pero esto es rosado. Rosado y Karol G. En Latinoamérica entra, o sea, en el Caribe entra una putería. Cuando una mujer es dejada, es como soy más perra que nadie. La totona mía habla, cállate. En el sur no. En el sur, Chile, Argentina, Uruguay, son más, no, viste, me dejó. Y yo estuve en el mar un tiempo viendo cómo me ahogaba. Planeando cómo me iba a llevar la ola. Yo quería que me llevara. Que me llevara lejos, viste. Lejos de él y de mí misma. Tú dices, mareco, tómese un whisky. O sea, sí, 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 no. Y por eso también son flacos. Yo creo porque sufren mucho. Nosotros no. Nosotros lo arreglamos todo con dos kurdas, con un reggaetón, y la gente se alegra, marico. Y hay gente que sabe las letras y todo, yo no sé cómo lo hacen, pero si llegan, sí, hay gente que sí canta el reggaetón, entonces dice, y uno, mira, si hay letra, o sea, sí, si había letra ahí, no, parece que están cantando. Y hay gente que está cantando el reggaetón y está llorando. Tú, ay, mira, sí, sí, hay composición, no sé. Parece que sí, hay algo que sí, que conecta. Bueno, muchachos, este show es de noticias. Yo no he hecho ni la primera. Porque estoy haciendo este abreboca del show. Así que el show acaba de empezar. Para que llamen a la niñera. Para que llamen a la niñera en Pembroke Pines y le digan, mira, vamos a llegar un poquito tarde. Porque parece que la carretera ahorita está llena de hueco. Pembroke Pines. Bueno, aquí estamos en un año delicado. Es un año delicado porque es un año electoral. Y estamos con el tema de que Trump, de que Biden, todo el mundo, tú sabes, está con esos nervios. Que si bien, ¿qué pasó? ¿Qué va a pasar? Que si bien, que si se va a lanzar Michelle Obama. Eso es un rumor que hay. Que parece que Michelle viene, que viene con fuerza. Viene más bronceada que nunca. O sea, parece que viene con Beyoncé. No, yo no sé. Trump ha vendido hasta zapatos, imagínate tú. Eso es una cosa que nunca se ha visto en Estados Unidos. Un presidente vendió zapatos. Voy a vender zapatos porque me han metido mucha multa para decir pago la multa. Y los zapatos los vendió en media hora. ¡Guau! Arrasaron los zapatos. Estamos en un año electoral, un año complicado, un año polarizado. Porque aquí la gente está polarizada. Por ejemplo, Hollywood no suelta la idea de que ellos siguen apoyando a Biden hasta el final. O sea, ellos dicen, con él nos morimos todos. O sea, que le faltarán 2-3 meses para fallecer. Yo qué sé. No se lo deseo, porque luego le pasa algo al viejo y dicen que fui yo. No, yo lo quiero mucho, Dios lo guarde. Pero estamos en un año electoral, está complicado. Bueno, como les dije al principio, Putin amenaza con unas armas nucleares capaces de destruir la civilización tras la idea de que Macron enviara tropas a Ucrania. Yo de verdad, yo nada más, yo siento que coño la madre, o sea, qué peo. O sea, este señor, no, esto va a estar hasta el final, esto es un aburrimiento. Esto estamos como, o sea, nosotros que tratamos de llevar la vida con todos sus bemoles, con todo, tenemos ahora la amenaza del mamahuevo este, el mamahuevo eterno,
que nos va, o sea, esto, mire, tú, ese señor se amanezca un día con una hemorroides de más. Ese señor aprieta el botón rojo y, marico, lo que vamos a ver son alitas, 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 todos despegando. Y todos preguntando, ¿qué pasó? No sé. Yo vi candela, en un momento vi candela y la vaina, o sea, que yo digo, ¿qué arrecho vivir en un planeta? En un planeta que un solo mamagüevo tenga la potestad de apretar un botón y que se acabe todo. Tu list que te acabas de comprar, tu proyecto de parir, tu casita que te acabas de comprar en el Doral nueva de 5.5 millones de dólares frente a tu montaña de pájaros negros. O sea, que se acabe, que te acabas de hacer las mechas. Acabas de hacer las mechas y el mamagüevo presiona el botón. Te acabas de secar el pelo, te acabas de quemar con la tenaza. Y el mamagüevo, o sea, que tenías planeado todo para la noche dar tu flor. Por fin se te dio después de 3 años de haber emigrado que alguien te invitara a salir. Y ya tienes la flor preparada. Te pusiste la cera caliente para... Contar con seguro de casa, carro y salud es imprescindible en este país. Y mis amigos de Del Toro Insurance te garantizan la seguridad de estar bien asegurado. Los mejores productos de cúrcuma los tiene nuestra amiga Jessica Wellness para lucir y sentirse mágico. Ahora con 2 nuevas presentaciones, canela y cacao, y por supuesto con los mejores beneficios de la naturaleza. ¿Viste a tu abuela en el otro lado del plano? Tu abuela te saludó del otro lado cuando te estaban haciendo la depilación. Y que venga un mamagüevo y le dé un botón rojo. Yo te digo una vaina. O sea, y si no es este, es el norcoreano. Que yo creo que el corte de pelo es lo que lo hace ser así. El señor se para en la mañana y ve ese corte que le echaron satánico y dice, el mes que viene es el tiro al botón. O sea, por favor, alguien que le mande armandeos para allá para que le haga un corte decente, que le dejen crecer un poquito la parte de atrás, porque el marico es, o sea, es una vaina, es como una verga, una rata motilona, una vaina. Se odia a sí mismo, se odia. Entonces nos tiene rabia a todos nosotros que estamos tratando de ver cómo compramos una propiedad, que la gente está buscando cómo consigue el pasaporte azul, que la gente que emigró dijo, marico, por fin lo logré, y que venga el enano siniestro de Norcorea a apretar un botón. Coño, no, es demasiada importancia esa gente. Tiene demasiado poder. O sea, señora, págales el poder. Yo no sé qué más pedir. O sea, una cosa, una gente maligna que tenga tanto poder. Entonces Putin nos amenaza, cada 15 días nos amenaza. Y uno aquí se te encoge el culo. Pues yo leo eso y digo, esa gente no bromea. Son locos, locos, son rusos. Una gente que toma vodka en la mañana, tiene nieve siempre, todo el año nieve, el muñeco tullido, todo el mundo tullido. O sea, esa gente, ¿tú has visto ruso, no sé, oyendo Karol G? No oyen de eso. ¿Tú has visto ruso perreando? No te oye de esa parte. ¿Tú has visto ruso bailando Shakira? No baila Shakira. O sea, tú ves, sus rusos son, o sea, una gente, tú no los ves aquí en Sony, arrecho siempre. Tienen plata, tienen un Rolls Royce, y tú le dices good morning. Señor, pero parece que tuviera rabia. Las rusas son bellísimas, pero no joda. Están como una vaina, es como una gente rara. Yo no los leo, no sé leerlo. No sé cómo es la huevonada. Bueno, fue a operarse de la vesícula. Tengan cuidado, muchacho. Pero le hicieron una vasectomía al muchacho. Me encanta la cara. La cara del coño de la madre. Una universidad de Florida cerró su oficina de diversidad e inclusión y despidió a todos los empleados. Ahí está. Claro, es que... Imagínate tú que tengas un departamento de inclusión. Imagínate, o sea, hasta, ¿tú te imaginas que en el liceo nuestro, en tu colegio tuyo, que te oía tu timbre de recreo y te vendían tu tequeñón? ¿Se acuerdan del tequeñón? Para todas las personas, mis amigos de otros países, el tequeñón es un tequeño, en vez de ser así, es como una, como un huevo negro, pues una cosa... Una cosa... Entonces uno compraba en su cantina a las 9 de la mañana su tequeñón, que tenía pura harina y un hilo de queso. Entonces un niño de 11 años agarraba con una servilleta que nunca absorbía nada, agarraba eso caliente y hacía... Entonces uno...
en la mañana tu primera comida. Una cosa súper nutritiva y muy sana para comer. Ese es nuestro desayuno apoteósico. Imagínate tú que en tu liceo, en tu colegio, no tengamos la oficina de inclusión, que vengan todos a inscribirse. Mire tú, un país de un bullying como nosotros. Aquí creo que hay alguien de inclusión porque me están gritando por acá. Están, no se peleen, muchachos. Si ven a alguien con moñito, no pasa nada. No. Nosotros no somos de desinclusivo. Lo que nosotros no queremos es un departamento. Si usted quiere ponerse una flor en el culo, there you go. ¿Pero por qué crea un departamento para ti? ¿A cuenta que? No. Tú, si tú quieres, no, quiero meterme una culebra en el huevo. Vaya. Eso es problema suyo. Nadie va a hacerle nada a usted. Señora llegó temprano al súper y quedó colgada de las persianas cuando un empleado las abría. Esto, vamos a ver el video, por favor. Esto es el video de la semana. Ponme el video de la señora llegando al supermercado. Mírame esto. Por llegar temprano y loca. Mira. La tía Lourdes. Tía Lourdes, ¿por qué fue tan temprano para allá? Tú sabes que hay señoras intensas. ¡Bájela! La loca. Ahí quedó guindada. A la una, a las dos, vámonos. Esa quedó. Esa asiática no joda. Esa quedó loca y pirotécnica y monta. O sea, hay gente intensa. No ha abierto Walmart y están en la cola. La agarró, mira, loca. Por intensa y loca. La tía Lourdes. Hombres protestan contra la violencia de género usando tacones rojos en Canadá. Ah, bueno, ahí está. Ponme el video, por favor. Mírame esto. Están protestando. Está bien, con sus tacones rojos para allá. No, eso no pasa nada. Que no sé qué es lo que logran con esa protesta. Bueno, entre otras cositas, yo aquí tengo un video, el video de la semana. Tengo el video del gender reveal. ¿Sabes qué? Una americana creó un movimiento. Ella simplemente hizo una torta, un pastel, donde le puso rosado y azul. Eso realmente lo arrancó una americana. Ella grabó el momento o posteó el momento en donde ella simplemente pica el pastel y el pastel era rosado. ¡Ay, es una niña! ¡Qué bonito! ¡Qué chévere! ¡Qué momento lindo! ¡Qué bonito! La familia la abrazó, el marido lloró, la niña tacosa, el varoncito, ¡ay, qué emoción! Ya, hasta ahí quedó. Ese fue un momento, punto. Nosotros agarramos la idea y nos volvimos locos. No controlamos esta vaina. Era un pastel, se llamaba pastel. Ah, no, el latinoamericano no puede con eso. Dijo, no, nosotros le podemos. Entonces, han creado todo tipo de... Han hasta estrellado aviones con tu y peloto por lanzar humo azul en una fiesta. O sea, han hecho desastre. Han agarrado una moto y la aceleran hasta que explota una bomba y la bomba saca un color. O sea, han puesto en riesgo vida de un montón de gente para que ahora digan el sexo del niño. En esta oportunidad, utilizaron a un animalito de la naturaleza. Por favor, ponme el video. Si nosotros hubiésemos nacido en Dinamarca o Suecia, nos hubiésemos perdido de estas cosas. Gracias a Dios nacimos de este lado del planeta. Porque si no, hubiésemos sido gente muy aburrida. Nunca habíamos visto cómo un gallo rompe una bomba y descubre el sexo de la pelota que la aguantaba. No. O sea, un danés nunca hubiese hecho eso en su puta vida. Nunca. Nunca ni un sueco, ni una gente de Suiza. Nunca nadie de esa gente. Tú sabes que yo todos los jueves pongo audios que me mandan. Me mandan muchos audios, muchos. Este es muy especial y justamente tiene que ver con el tema que hablé al principio del show, la inmigración. Ustedes saben que, bueno, en nuestros países hay gente que no sabe dónde está parado nunca. En esta ocasión, es un señor que le manda un audio al otro
preguntándole o certificando cuál era la vía para llegar a Estados Unidos. ¿Qué es lo que él tenía que hacer y por dónde tenía que agarrar? El audio es maravilloso, corto, conciso y va al punto. Es el punto de, hermano, ¿cómo es la vaina de países para Estados Unidos? Porque yo estoy mamado. ¿Cómo es que hay que agarrar? El audio habla por sí solo, por favor. Ponme el audio de la semana. Porque acuérdate del amigo que yo le planteé que quería irme para Estados Unidos y él me dijo que me podía ir por Wigwe. Por Wigwe uno se va y sale ahí al Darén, o no sé, o directo a Chicago, algo así. Por ahí está la broma, para que el audio me borró del amigo mío este de aquí de Maracay, que me dijo que tiene unos amigos de él que se fueron para allá para Estados Unidos y se fueron por Wigwe. ¿Cómo yo no supe dónde quedaba Wigwe? Para poder venirme por ahí. Y me tuve que venir por Maiquetía en un avión que se llamaba Santa Bárbara. Porque nosotros no podemos tener una línea que se llame Alas de Venezuela. No, Santa Bárbara, que es a quien se le pide cuando va a despegar aquello. Para decir, o sea, Santa Bárbara, por favor, que el avión llegue a tierra. Porque yo, me acuerdo yo las primeras veces que yo volé mucho en Santa Bárbara, que era un peligro, pero bueno, uno volaba porque uno cree mucho, uno es muy devoto de Santa Bárbara. Y yo recuerdo vuelos en donde las azafatas no tenían respuesta ante el asunto. Mira, ¿qué está pasando? Nosotros estamos tan sorprendidas como ustedes. Yo recuerdo una vez volando de Caracas a Madrid en Santa Bárbara, porque eran tan atrevidos que volaban 8 horas seguidas. Y yo vi como un tornillo en un ala. Eso fue una experiencia muy bonita. El de al lado ya se había ido. Y este estaba como, marico, me quiere contigo. Y yo le dije a la azafata, disculpe, ni botón ni nada, porque esos botones no sirven. Disculpe. Y le dije, mire. Y ella, tranque la ventanilla, ¿para qué va a ver eso? Qué ganas de amargarse. Tranque la ventanilla, porque se amarga, no se amargue. Crea en Santa Bárbara que vamos a llegar. Uno tiene una fe ciega. En Latinoamérica siempre hay una fe ciega ante todo. Todo Dios nos lleva siempre. Uno se imagina, no joda, Dios, mi mamá siempre me decía, Dios agarra el avión, yo Harry lo hace así. Y con su mano protectora. Dile eso a un piloto americano, te dice. ¿Qué tipo de droga consumen ustedes para consumirla nosotros también? Para que me levante esa fe ciega que ustedes tienen. Ron Diplomático, el ron venezolano más vendido y más premiado de todo el mundo. Hoy presentan su nueva selección Familia con un blend de 3 diferentes barriles. Así que salud y viva Diplomático. Descubre la frescura y el sabor venezolano con los mejores tequeños en su nueva presentación de empaque con nuestros amigos de Tequemoch. Ahora, distribución nacional en todos los Estados Unidos. Ustedes saben, muchachos, que aquí están Messi, Shakira, por eso es que las cosas están tan caras aquí. Ahora se vino también el Jess Bezos, se vino para acá, para la ciudad. Y bueno, el real estate aquí está carísimo, la gente ya no puede comprar apartamentos, no como antes, que los apartamentos en Miami costaban $150,000, no, ahora es un rancho, pero eso cuesta $3,000,000, y además te hablan así, 3.2, y coño, métete el 2 por el culo, porque no me alcanza, tenía 3, pero el 2 métetelo por allá. Sí, no, está carísimo. Messi, toda esa gente famosa se vino para acá y ahora todo ha subido tanto, todo está caro, todo el mundo quiere. Ahora Miami está de moda. Gracias a Dios la gente de Hialeah supo comprar en su momento. Lo que llaman Hialeah Garden, Hialeah Norte, Sur, Este y Oeste. Ahora las casas de Hialeah valen $3,000,000, $15,000,000, con su gallinero atrás y todo incluido en una casa. Tú puedes venderle, por ejemplo, a Messi, para que tengas contacto con la naturaleza, $15,000,000, con su petecito y 2 gallinas atrás, asustada. La verdad es que Messi hizo un partido ese día y ocurrió una situación de que le dio un pelotazo a una niña. Entonces, la consolaron a la niña. La gente, coño, parece que Messi no hizo nada. Bueno, ¿qué va a hacer? Pero él dirá por dentro, ¿para el coño trajeron a esa niña?
Es un peligro de una niña chiquita para un partido y la ponga detrás de la portería. Un pelotazo le pueden meter. La carajita ni se enteró. O sea, quedó como loca, quedó como... Empezó a hablar español. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Quién eres tú? Vamos a ver el video, por favor. Quedó pirotécnica. Le pegó la nena. Está bien, mi amor. Le pegó Messi, mami. Le dio Messi, igual, ¿eh? No pasa nada. No. Pobrecita. A la niña no le pasó nada. Para todas las personas que se preguntan, no le pasó nada. Un pelotazo y ya. Pero un pelotazo de Messi, marica. Cuando crezca va a decir, esta cabecita le dio su pelotazo el señor Messi. Claro, imagínate tú, la gente, ¿cuánto no daría un pibe argentino para que le metieran un pelotazo en la cabeza? Ella, esa, porque además aquí no hay cultura de fútbol, la gente va allá a no sé a qué coño, a ver a Messi, más nada. Porque ese partido, ahí no, ¿quién veía ese web? Nunca nadie iba a ver fútbol, nadie. Solo celebraban en la cancha del edificio tuyo, que tenía cancha. Pero ahora es un estadio multitudinario. La gente se tira por los balcones para ver un equipo que nada más juega un solo tipo. Entonces le mete 17 goles. Coño, pero, o sea, la gente ya como otro gol. O sea, no es un partido muy, parece que no es muy animado. Y los americanos no saben de soccer. Ellos no saben de, no les aburre. Ellos saben de su partido de fútbol americano, que uno no lo entiende. Yo no entiendo nada de fútbol americano, nada. Porque esa gente está, yo nunca sé qué está pasando. Porque son dos gentes enfrentadas con unos cascos. Tú no le ves ni la cara de rechera que tienen ni nada. Porque uno, por ejemplo, uno está viendo el fútbol y tú le ves, no joda, lo va a matar. Pero ahí están con unos cascos, unas hombreras. Se parecen, no sé, Prince, unas hombreras. Son gordos, se odian. Entonces tienen una pelota. Pero la pelota tú nunca sabes dónde está. Porque dicen, sí, hop, hop, sí. Y de repente, y empieza la pelota. Y uno está, la pelota, tipo, y se, y de repente la pelota sale. Y tú dices, se robaron la pelota. Y el tipo, no, que anotó. ¡Ah, anotó! Yo dije, se robaron la pelota. ¿Quién de esos señores entra para allá? Se robó la pelota. Y entre el juego sale Lady Gaga. ¡Ay, causa! Yo no entiendo nada, Yo nada más veo para ver a las artistas cantar y luego empiezan, hip, hop, hip, y acá ese coñazo, dos matándose y la pelota por allá. Y yo, pero estos parecen imbéciles los dos. Dándose coñazo y la pelota salió hace rato, está un carajo. Y tú, pero, o sea, uno, además uno muy latinoamericano, pero ellos pueden tocar la pelota. Y mira, se pasa la pelota. Y de repente lo matan al otro 100 carajos encima. Y la gente está. Y uno, ¿dónde está la pelota? Nunca ves la puta pelota, ¿no? Yo ese juego no lo entiendo. Además, marcó 2, marcó 15, marcó 17, hizo 2 para atrás. O sea, 4, 8, 42. Parece que estuvieran en fasting, no sé qué coño cuentan. Unos números más raros. Yo no. Y los gringos son, pero de. ¿Cuál emoción es esa? La gente queda desfigurada de rostro, 2 dientes menos, y además quedan como Rocky. Entonces ese señor quedó loco de bola. Después que se hacen campeones, los tipos quedan, porque tú ves a los futbolistas, ves a Pelé. Pelé es un señor. Un señor serio, un señor mayor, un señor que se cogió a Xuxa, chico. La gente seria, una gente, señor. No, el rey del fútbol, Pelé. Del otro no hablo porque era un gordo mamahuevo, pero ese, un señor. Pero tú ves a los jugadores de fútbol americano, quedan locos, y, o sea, quedan locos, quedan heridos. Tú no los ves nunca. Una gente queda rara, con un ojo menos, vaina, con 2 dientes y vaina. No, que está. No, porque le dieron mucho coñazo. No, de bola, les golpean la cabeza. No es un juego que uno no entiende, muchachos. No somos de esos juegos. Y luego esos cuentas. Latinoamericanos le cuesta mucho entender. Porque además tú ves, por ejemplo, otros juegos que uno no juega. Por ejemplo, no sé, los juegos que los que juegan en la India, que son con un palo, con un caballo. No sé ni cómo coño se llama. Eso, polo. Polo hindú.
Están las mujeres en las gradas. La India es otro peo de verdad. O sea, esa gente está con una cosa aquí, una vaca guindando. Las ratas son dioses, las ratas. O sea, yo no sé nada. No me interesa, no voy para allá. No, no voy para allá porque ¿para qué? No voy a hacer que tome un agua de esa. No. Ahí sí no necesita fasting. Ahí se llega seco. Regresa seco para acá. Yo todos los jueves tengo un invitado especial que es musical, siempre. Todos los jueves tenemos un invitado especial. Y hoy tenemos una banda de rumba. Porque hoy es una rumba, hoy estamos celebrando 10 años, hoy la locura total. Y yo quiero rumbear con ustedes y quiero celebrar estos 10 años que han sido 10 años de muchísimo, muchísimo trabajo. Y han sido 10 años en donde hemos hecho muchas cosas, el equipo ha crecido muchísimo, hemos vivido muchas, muchas emociones muy, muy grandes. Y hemos tenido de verdad gente maravillosa trabajando con nosotros durante tantísimo tiempo. Estoy justamente buscando, porque no quiero que se me vaya nadie. Ah, aquí está. Gracias, mi amor. Vamos a hacer los agradecimientos de las personas que... Esto no lo hacemos nunca, solamente cuando cumplimos años. Quiero agradecer a todo el equipo. Es un equipo grande y para mí muy valioso, porque uno cuando llega de inmigrante a otro país, uno construye un equipo y ese equipo se es parte de tu familia. Es la familia escogida que uno hace en ese país. Quiero saludar y, por supuesto, agradecer a Rafael Márquez, nuestro sonidista, Rey en el sonido, Leo y Oscar en las luces, Julio, Julito e Igor en las cámaras, nuestro DJ estrella Nuni, Álvaro González en la dirección y edición del show, Sofía y María Amalia en los guiones, Mónica, Yoval y Jamie en la puerta, Génesis en el booking, Alejandra en el estilismo, Ninoska en el PR, Patricia en la tienda, mi mamá Irene en la coordinación, Claudio Fernández está en la producción del show. Y por supuesto agradecer, hoy nos mandaron una tarta, una torta especial, la gente de K-Bake Shop. Quiero agradecer a la gente de Los Globos, que son Cool Corner Events, @CoolCornerEvents, por darnos estos globos tan bonitos. Y por supuesto al público de estos 10 años que nos han acompañado. Ha sido una aventura espectacular. 10 años de grandes éxitos. Nosotros tenemos de esos 10 años, aunque suene muy raro decirlo o que suene muy extraño, de los 10 años que tenemos aquí, 8 años tenemos sold out. 8 años con la sala completamente llena. Y eso es algo maravilloso que hay que agradecerle a Dios y a ustedes. Por supuesto quiero agradecer a la familia de Flamingo, Bobby, Araceli, Jenny, Robert, todo el equipo de La Escala, la mesera, los runners, la barra, la cocina, seguridad, mantenimiento, vale, todos. Y por supuesto nuestros clientes que nos han acompañado tantos años. Tenemos clientes de 9 años seguidos con nosotros. Gracias a todos ellos por confiar en el proyecto, por confiar en el show, por estar conmigo durante 10 años. Y eso para mí vale muchísimo, porque como les dije al principio, de un equipo uno crea una familia, del público uno crea grandes amistades, de los clientes uno crea una amistad inquebrantable, y hay que agradecer todo eso. Voy a presentar, antes de decirle que pasen a nuestro invitado, lo que vamos a hacer ahora en próximos días. Estamos de gira, vamos de gira ahorita, bueno, vamos el 21 de marzo, vamos a estar en París. En Nueva York vamos a estar el 27 de abril, Washington D.C. el sábado 11 de mayo, Orlando sábado 25 de mayo, Houston sábado 15 de junio. Todas las entradas están en www.elgeorgeharris.com. Díganle a todos los amigos para que se acerquen para allá y puedan ver la función de El Pueblo de Uno. Ahora sí, llegó el momento de la rumba. Desde 1997, nuestros amigos de Miyako Doral te ofrecen la mejor comida japonesa y, por supuesto, sus especiales de comida Nikkei. Así que no te los pierdas los 7 días de la semana.